somos las hermanas JM. Y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a la graduación de Dante. A la graduación, Ariana Grande. ¿Ya ven a mi hermana con su ponytail? I want it, I got it. A ver. Ahora hazle. Ah. Es mi entrega de Cardex, de documentos. No, la graduación es la fiesta. Y bueno, esa todavía no es. Que no me invitó. No me invitó a la fiesta, chavos. Solo no. Amar. Y no va a poder venir. Entonces, por eso vengo vestida así. Pero ahí me van a entregar mi toga y mi birrete. Voy a parecer una graduada, ahora sí. Y lamentablemente no voy a poder. No voy a poder ver a. No voy a poder ver a Marcos, porque Marcos, sus grupos ya pasaron. Hoy nos toca unos grupos, pero creo que varios amigos iban a estar. Pues voy a estar con el de mi salón, lo padre. Y nos citaron ahí a las 11, pero dicen, tienes que estar una hora antes. Entonces ya son las 9 y algo, vamos para llegar como a las 10 y algo. ¿Te graduaste con honores? Siempre honrado. ¿Cuál fue tu materia favorita? Historia. ¿Cuál fue la materia que más odiaste? Filosofía, eso es. Filosofía. ¿Cuál fue tu maestro favorito? En primer lugar, el maestro Huerta. Ok. La maestra Yadira también fue de mis favoritas. El profe de Llano, que es mi tutor, él me quiere mucho. Tenemos un grupo y le decimos la Llaniza por él. ¿Cuál fue el mejor amigo que hiciste en la universidad? ¿Universidad? Oh. Digo, en la prepa. Me confundo. El mejor amigo que hice fue el estudio. Ay, fue Marcos, güey. ¿Y la mejor amiga? No, y mi amigo, el de las empanadas. Sí, mi amigo, el de las empanadas. Yo amo al amigo de Dafne que hace empanadas. No, la neta hice muchos mejores amigos. Marcos, Ian, Isha, Pipo. Hice muchos, no tengo favorito. Marcos. Ah, pues mamá, siempre no, quieres chupar. Pues es que... En esta facu estaba Nani. Hermana Nani estudió administración de empresa. Siguiente pregunta, hermana. Licenciada, yo ingeniera y Dafne, doctora. A la torre. ¿Cuál fue tu semestre favorito? Mi semestre favorito fue el segundo. ¿Por qué? Me acuerdo que el primer semestre lo pasé en línea. El segundo fue cuando apenas estuve en presencial. Yo estuve en el salón con Marcos, me tocaron muy buenos amigos. Fue el semestre donde conocí a mi novio, o sea, estuvo perfecto. Era relacionada a la prepa, Dafne, no sobre Mario. Cállate. Siguiente. ¿Qué otra pregunta te puedo hacer? Pues piénsale, tú eres la preguntona. Uy, ganista. Ya estamos llegando, entonces vamos a ver la ceremonia de Dafne. Vamos a gritarle, vamos a avergonzarla a Dafne. Cuando pase, vamos a gritarle, ay, no. ¡Sí, TikToker! Ay, ¡sí! ¡Sí pudiste! ¿Estás nerviosa? Un poco. Miren, yo, Ariana Grande. Trajo una celebridad a la escuela. Obviamente. Seré la que documente todo esto. Entonces, exacto, espero que mi hermana documente, oigan, todo cuando sea mi graduación. Yo tengo tacones negros, pero yo no tengo tacones negros. Y yo, como soy una aquí diferente, me traje lo opuesto. Ándale, no te dejan entrar. Capaz, pues me voy descalza, hermana. Para que me gradúo. Mira, Dafne, el último vende las fotos. Voy a comprar una foto tuya. Ay, no voy a salir así, ¿verdad? Para ponerla en la escalera. No. Le están tomando fotos a Dafne. Enseña tu ovni. No me gusta. Viene de paqueterita. Porque esta es de Meli y me queda grande. A mí también me quedó un grande. Pero vean, estos pantalones están bien cool. Yo usé esa playera para la foto de mi título. Pasa de generación en generación. Ahora sí, ¿a dónde tenemos que irnos? Vamos. Creo que hay que hacer fila. Dafne se tiene que ir. No, hermana, adiós. Adiós, hermana. Ya estamos entrando, obviamente Dafne no va a entrar con nosotros porque es la que va a pasar a recoger los papeles. ¿Nerviosa, ma? Un poquito. No, no vamos más adelante. Adelante van los chicos, ma. Los chavos, los que se van a graduar. Mi mamá, aquí está el primera fila. Miren, este es el auditorio. Un tour. ¿Cómo ven? Donde tú quieras, si quieres de aquel lado, ¿no? Va a estar más cerca. Como ven, Dafne es la generación 2021-2023. Ahí está. Y pues ella estuvo en la prepa 7. Muchos lo adivinaron desde antes. Es muy difícil entrar a la 7. Nosotros nos sorprendimos cuando dijo que entró a la 7. ¿Verdad que sí, ma? Sí. Pero mi hermana es inteligente. Es floja, pero inteligente. Ya nos toca. De hecho, estoy grabando un video de YouTube, pero mi hermana tiene la cámara. Regresamos, nos volvemos a ver las caras. Fíjate que tengo miedo de caerme. Yo también. O que se me caiga esto, o que, de que se me caiga toda la ropa. Ya estamos por entrar al auditorio. ¿Qué vamos a hacer? Hacer algo cuando pase. O sea, así como... Voy a hacerle que...
ya están sentando a los chavos. Les pusieron su toga y birrete. Sí. Le voy a tomar una foto a mi hermana porque mi mamá no se quiere parar y le da pena. Llévate como esta, mamá orgullosa. También para que grabes a mi hijo. Vamos. Esta es una misión que solo yo o Dalis puedo hacer. ¡Sonríe bien! Oigan, nos están diciendo que los que llegaron tarde no los van a pasar hasta el final. Qué bueno que llegamos temprano. Pero adiós. Oigan, amigos, para los que no sabían, aquí mismo fue mi graduación de secundaria. Y mis padrinos fueron Nani y Armando. Y ahora, pues, Dafne no tiene padrinos, así que voy a ser yo. Bueno, pero es un regalo. No. Sí. No, es solo conmemorativo, no. O sea, porque no tiene. No. Entonces voy a ser conmemorativamente su madrina. ¿Sí se puede una hermana ser madrina? Sí, Nani fue tú. Ah, sí. Ay, qué mensaje. Mi mamá anda enojada. Ya están pasando todos, uno por uno. Y Dafne me pidió una misión, que me vaya allá para poder grabarla, para poder hacer un TikTok. Entonces va a estar difícil porque por ahí pasan todos. Unos minutos más tarde. Sí, lo logré, amigos. Entonces aquí ando, quiero que vean. Dame esta estela. Ya pasaron como 20,000 personas y aún no pasa Dafne. Mira, les voy a enseñar la fila. En toda esa fila Dafne está como hasta allá. Ahí está Dafne. Miren, ese es el tutor de Dafne. ¿Qué sentiste, ma? Bien bonito. ¿Otra hija más graduada? Ya, gracias. Nada más le falta la universidad. Y esperemos que todo salga bien. Ya nada más a Dafne le falta la universidad. Ya saben que va a estudiar odontología. Van a aventar el... ¿Birrete se llama? ¿Quién sabe? Esa es la canción de la prepa. ¿Cómo tiene una canción? De la universidad. Es el himno de la universidad. No sabía que tenía canción. Viene a esa tradición que siempre está presente en el curso de grabaciones. Arrojamos el birrete con mucho cuidado a los alrededores. Una vez que roca. Le tenemos una sorpresa, unas flores en la casa de mi abuelita, así que ya no sabe. Y un regalo sorpresa que nos ha pedido siempre. Es que ella quiere ver a Mario, quiere que Mario vaya a su graduación, pero mi mamá le dijo que no. Y ahorita le va a dar el regalo que sí va a poder venir. Están vendiendo globos de graduados, vamos a comprarle uno a Dafne. ¿En cuánto están los globos? 2.50. ¿Me da el de 2.50? Muy bien, muchas gracias. Ya me dio la feria. Bueno, también le compramos un ramo de rosas. Señalo, mamá, el ramo. El globo de un osito graduado. Y tenemos otro allá. Y la gran sorpresa, que esto no le va a gustar, le va a gustar más la otra sorpresa, mi hermana. Tu hermana luchona. Es que mejor no lo amarres. No resiste. Bueno, así lo voy a agarrar. No encontramos a Dafne, ya se nos perdió. Chequen a una peliteñida. Una hora después. Seguimos en la búsqueda de Dafne, no la encontramos. Ya salieron todos. Déjame le marco. Dafne ya va a salir. Se estaba tomando fotos adentro. Yo creo que con sus amigos y así. Pero pues ya le dijimos que saliera. Me viene la reina de Europa. Porque estaba recibiendo toda la relación. Estoy bien. Felicidades, hermana. Mi reina. Ay, hasta que hiciste algo bien. Ah, no. Mira, de las prepas, que no diría. Ey, este es mi regalo porque, pues, no escogiste madrina, así que yo me puse como madrina. Mi madrina es Meli. ¿Y mi viaje a Disney? No. Ay, gracias. Ay, agarra bien el de este. Gracias. De nada. Que se te vaya. ¿Hasta que me dio un abrazo? Sí. Hace 1,000 años no me abrazó la
Vamos a buscar las fotos, a ver si salgo en una para comprarlas. Meli, ya me encontré. Le compramos fotos a Daphne, 100 pesos cada una, no sé si vuelan o qué. Hermana, pedo. Es que la vida es cara. Es que sale Daphne. Mira, ajá, Daphne. ¿Pues nos cobraron? Daphne, con la bolsa, obviamente. Claro. Siempre. Con mi bolsa. Nosotras. Daphne con Ariana Grande. Uh-huh. Daphne con Ariana Grande. Daphne con Ariana Grande. Y Beli de Beli Beto. Y Beli de Beli Beto. Sí. Daphne. Daphne fashionista. Daphne. Debería ser modelo, ¿verdad? Nada más no pero la nariz. Daphne. Pásame la otra, hermana. Daphne con. Daphne con. Él es el profe de llano. Ahora sí, dile la sorpresa a Daphne, ma. No. ¿Qué sorpresa? A ver, enséñame las fotos. ¿En qué vamos? Mario está en la cajuela, hermana. Ay, sí. De regalo de graduación, aunque no te lo mereces. Voy a dejar que venga el tilín a tu graduación. ¿Viste? Hice una nota alta. Gracias, ma. Ay, sí, ahora sí. Vas a ver que no pasa ahora, nada. Ya llegamos con mi abuelita para que feliciten a Daphne. ¿Te checaste que hay otro ramo ahí? ¿Es para mí? No, para Daphne, para esta Melissa y para mí. Que no vi lo que decía, ¿quién fue? Papá y yo. Ay, gracias. ¿Qué? Mami, me presta una bata mientras. Bueno, aquí acabó el video de hoy. Muchas gracias por vernos. Sé que han de decir, ¡ay, es un video aburrido! ¡No! ¡No! Es denle que like. Daphne quiere guardar estos momentos para después mostrárselos a sus hijos. Meli, ¿no quieres después que verlos? Mi grabación a Gaby también la pongamos aquí, ¿no? ¿Que grabe no, pedacitos? No. No, ese va a ser otro video. Si quieren ver el video de Daphne de la graduación, denle like. No, quiero orar, pero bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy como Dalis JM. Yo como Daphne JM. Juntas hermanas JMO. O Dalis y Daphne. Y los amamos muchísimo. Bye, bye, chavos. Bye.